Una semana más, volvemos con las noticias más importantes y trascendentales del mundo. No importantes y trascendentales para la humanidad, sino también para la comunidad de vida terrestre y todo cuanto tiene conciencia en el planeta Tierra. Nos referimos a las noticias sobre el cambio climático. Pero hoy vamos a cambiar un poco el formato, comenzando con un breve repaso informativo a las noticias más destacadas de la semana, para continuar con las palabras y semblanza de un periodista y científico que ha hecho gala de compromiso en la lucha contra el cambio climático, Georges Monbiot. Pero no perdamos más tiempo, comencemos con el repaso informativo de las noticias del meteorito. Imagina que un meteorito gigantesco se dirigiera hacia la Tierra y que solo tuviéramos 10 años para detenerlo. ¿Cómo crees tú que responderían los medios de comunicación? El escenario más probable sería que esta crisis sería la primera noticia todos los días, hasta que se resolviera. Los políticos no hablarían de otra cosa, hasta que se resolviera. No se les daría voz a negacionistas ni a quienes plantearan demoras en la solución. Pues bien, si este sería el escenario más probable con un meteorito que amenazara con la extinción de la vida en la Tierra, ¿por qué los medios de comunicación de masas no cubren la emergencia climática como lo que es? Como una crisis que amenaza con extinguir la vida en la Tierra, incluida la especie humana. Estos son las noticias del meteorito. Llueve por primera vez desde que hay registros en la cumbre de Groenlandia. Sí, el pasado 14 de agosto llovió en la estación meteorológica Summit a 72 grados de latitud norte y 3.200 metros de altura en Groenlandia. En esta zona, donde se encuentra una de las capas de hielo con mayor espesor de la isla, se registró por primera vez lluvia, cuando todas las precipitaciones registradas allí en su historia habían sido de nieve. Julio de 2021, el mes más cálido de todos los registrados a nivel global en la historia. Esta información, publicada por el Centro Nacional de Información Ambiental de los Estados Unidos, sitúa el pasado mes de julio como el más cálido de los últimos 142 años, es decir, desde que se tienen registros, y se empareja con los otros meses de julio que ya habían supuesto un récord en los últimos años, en 2016, 2019 y 2020. Por otra parte, desde el mismo centro informan que la temperatura media en el hemisferio norte ha superado en 1,54 grados centígrados la media de temperaturas del siglo XX. Es decir, ya se ha superado con creces, al menos en el hemisferio norte, el tope de temperatura marcado por los acuerdos de París. El deshielo de las cordilleras del Himalaya y del Karakorum, debido al calentamiento global, afectará a 1.000 millones de asiáticos. El hielo de estas grandes cordilleras está fundiéndose, creando lagos de gran tamaño e incrementando el caudal de los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra. Según una investigación publicada en la revista Science, los cambios en las estaciones afectarán a la agricultura, de la que subsisten más de 1.000 millones de personas, y provocarán inundaciones catastróficas. El sistema económico actual es incompatible con cualquier solución que se intente implementar contra el cambio climático, se afirma en la última filtración del IPCC de las Naciones Unidas. La última filtración del panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, que se publicó ayer en la revista española Contexto, dice textualmente que el cambio climático está causado por el tipo de desarrollo social y económico producido por la sociedad capitalista, que por tanto algunos científicos consideran insostenible en última instancia. Y como ya hemos anunciado al principio del programa, dentro de unos minutos vamos a ofreceros una entrevista con una de las científicas que han recibido la filtración del IPCC de las Naciones Unidas, Elena González Egea,
doctoranda en astrofísica y activista de Scientists Rebellion y Extinction Rebellion España. Esto será en la mitad de nuestro programa. Y nos vamos ya con las palabras y la semblanza de un periodista y científico que se está destacando en su compromiso en defensa de la vida en la Tierra, en su lucha contra el cambio climático. Se trata del británico George Monbiot, zoólogo, escritor, periodista de investigación y columnista del periódico The Guardian, si bien trabajó también en la sección de Historia Natural de la BBC. Sí, el pasado jueves, día 19, George Monbiot publicaba un nuevo artículo en The Guardian titulado ¿Por qué la vida en la Tierra sigue estando en segundo lugar tras las empresas de combustibles fósiles? En el que decía, como los científicos del clima dicen desde hace tiempo, no hay ninguna perspectiva realista de evitar que se supere el 1,5 grado centígrado de calentamiento global, a menos que se detenga todo el desarrollo de nuevos combustibles fósiles. De hecho, habría que retirar incluso los proyectos existentes. Y de forma contundente afirma en un par de párrafos centrales del artículo. A menos que dejemos los combustibles fósiles en el suelo, cualquier compromiso para detener el deterioro del clima no será más que un gesto. Pero la atmósfera no responde a los gestos. No se deja impresionar por las promesas ni por las palabras. No tiene partidos que puedan enfrentarse entre sí, ni votantes a los que se pueda engatusar y distraer. Esta es una de las razones, continúa George Monbiot, por la que los gobiernos odian y rechazan lo que les dice la ciencia del clima. Si la tomaran en serio, adaptarían sus políticas a lo que la comunidad científica les aconseja. Pero tales limitaciones de elección en cuestiones políticas se perciben como algo intolerable, no solo por los propios políticos, sino por la filosofía en la que se fundamentan nuestras democracias. En nombre de los intereses comerciales, los gobiernos están muy contentos de que se les limite. Una empresa petrolera británica ha demandado al gobierno italiano por la pérdida de sus futuros beneficios previstos después de que Italia prohibiera nuevas perforaciones petrolíferas en sus costas. No en vano, Monbiot titulaba su artículo con un lapidario: la acción efectiva contra el colapso climático es casi imposible mientras los gobiernos sean vulnerables a las demandas legales. Para añadir más abajo, los gobiernos siguen temiendo a los grupos de presión más que al colapso de nuestros sistemas vivos. A cambio de ganancias políticas minúsculas y temporales, nos comprometen a consecuencias enormes e irreversibles. Diputados que no tienen un historial perceptible de preocupación por los pobres y que han votado durante mucho tiempo en contra de ellos, afirman de repente que hay que obstaculizar la acción climática para protegerlos. Finalmente, George Monbiot concluía su artículo con estas palabras. Ningún gobierno, ni siquiera el más progresista, está aún preparado para contemplar la transformación que necesitamos. Un programa global que sitúe la supervivencia de la humanidad y del resto de la vida en la Tierra por encima de cualquier otra cuestión. No solo necesitamos una nueva política, sino una nueva ética. Necesitamos cerrar la brecha entre el saber y el hacer. Pero esta conversación apenas ha comenzado. Palabras contundentes de George Monbiot. Podéis encontrar los enlaces de este artículo en inglés y en castellano en la descripción de nuestro vídeo en YouTube, en Midnight Sun.
Pero como decíamos antes, Georges Monbiot se ha destacado en su compromiso en la lucha contra el cambio climático. De hecho, unió sus fuerzas al movimiento social climático Extinction Rebellion, en Gran Bretaña, difundiendo un vídeo de apoyo y sumándose a la movilización que el colectivo llevó a cabo a nivel mundial el 7 de octubre de 2019. En aquella ocasión publicó un breve vídeo en el que afirmaba: Estamos ante la mayor crisis en la historia de la humanidad. Colapso climático, colapso ecológico, colapso de los sistemas terrestres está teniendo lugar ante nuestros propios ojos a una escala y velocidad increíbles. Es algo extremadamente grave, gigantesco. Y es obvio que los sistemas políticos y económicos existentes son inadecuados. La forma habitual de hacer negocios, la forma habitual de hacer política, no nos van a salvar del desastre. Tenemos que cambiar el sistema. Y como la historia demuestra, esto requiere una desobediencia civil no violenta masiva. Tenemos que crear el mayor movimiento de la historia para hacer frente a la mayor crisis de la historia. Y por eso, el 7 de octubre me uniré a las protestas de Extinction Rebellion. Movilicémonos masivamente y cambiemos el mundo. Pero poco antes de la movilización, el gobierno y la policía, en un intento por disuadir a las masas de tomar las calles, publicó una nueva directiva, la Orden de la Sección 14, una ley de 1986 por la cual la policía podría establecer condiciones al derecho de reunión ante el temor de graves altercados. Pero Extinction Rebellion se había manifestado de forma no violenta en todo momento, desde su nacimiento un año atrás, por lo que la ley solo buscaba atemorizar a la gente. El día de la movilización en Trafalgar Square, Georges Monbiot volvió a dirigirse a las cámaras diciendo: Me he unido a Extinction Rebellion hoy con la intención de ser arrestado por la policía. La policía ha impuesto esta orden de la sección 14 para Extinction Rebellion, diciendo que no se nos permite reunirnos. Esto no es otra cosa que la refutación directa de uno de los derechos humanos, el derecho a reunirse pacíficamente. Espero que la policía me arreste por esto. La desobediencia civil masiva es una táctica sumamente efectiva. Ha sido efectiva para Extinction Rebellion. Fue efectiva para el movimiento por los derechos civiles, para las sufragistas, para otros muchos movimientos a lo largo de la historia, demostrando que estamos dispuestos a poner en peligro nuestra libertad, que estamos dispuestos a hacer este sacrificio. Mucha gente nos va a tomar en serio. Finalmente, el periodista se unió a otros activistas de Extinction Rebellion para bloquear, echado en el suelo, una de las avenidas que llevan a Trafalgar Square. Un policía, dirigiéndose directamente a él, le dijo: Entonces va a seguir aquí obstruyendo el tráfico en la avenida, ¿no es eso? A lo que Georges Monbiot respondió: se reúnen infringiendo la sección 14. Si no se aparta, le amenaza al policía, estará infringiendo la legislación vigente actualmente para esta zona y será usted arrestado. Y Georges Monbiot se limitó a asentir con la cabeza. Tres policías levantaron del suelo a Georges Monbiot y se lo llevaron del lugar, mientras esperaban a la llegada del furgón policial que se lo llevaría detenido. El periodista aprovechó para lanzar su mensaje al mundo. Entonces, ¿estoy arrestado? Creo que es aquí donde hay que estar y que esto es lo que hay que hacer, por extraño que suene. Pero tenemos que hacer todo lo posible por defendernos, para impedir este ecocidio. Esto es lo de siempre, la política de siempre. Pero eso es ecocidio, la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra. Me rebelo contra eso y estoy orgulloso de haber sido arrestado por esa causa. Este es el sitio en el que hay que estar cuando nos enfrentamos a un desastre planetario. Siento que ahora, después de haber sido arrestado por defender la vida en el planeta, ya puedo mirar a los ojos a mis hijos y quizás algún día a mis nietos. Creo que es nuestro deber, como seres humanos, rebelarnos contra esa destrucción. Por último, al subir al furgón policial donde se lo llevaban detenido, Georges Monbiot aún añadió: Pueden detenernos, pero no van a poder parar la rebelión.
¿Es Georges Monbiot un héroe? Pues no más que los cientos de miles de activistas que están arriesgando su libertad y su integridad física en todo el mundo, en un intento por obligar a sus gobiernos a tomar decisiones drásticas y por forzar a detener sus explotaciones a las grandes multinacionales que destruyen el planeta. Sin embargo, es cierto que personas como Georges Monbiot, con un perfil público, conocidas por miles o millones de personas, son más necesarias que nunca para transmitir a la sociedad civil mundial un decisivo mensaje. El mensaje más trascendental de todos los tiempos. Que si queremos sobrevivir, si queremos dejar un mundo a nuestros hijos e hijas, nietas y nietos, vamos a tener que salir a las calles masivamente para forzar a gobiernos y mercados a acatar la soberanía establecida en la Carta de las Naciones Unidas, cuando se decidió comenzar la declaración con un «Nosotros los pueblos». La soberanía es de los pueblos, y Georges Monbiot ha venido a recordarnos que, si no queremos que unos pocos privilegiados nos lleven al matadero, vamos a tener que obligarles a actuar con el poder que nos da el número, las palabras y la no violencia. Sol de medianoche.